Estamos presentes en la 24ª Fiesta del Cordero Pesado. Estos informes llegan a ustedes gracias a estas empresas. Los mejores cortes y la mejor atención en San Andrés del Sí. Carnicería Muraña, líder en productos cárnicos. Petrini, Vidal de Pereira, teléfono 4367-8648. Panadería y confitería Que Bomba, una bomba de sabor. Berro y Francisco Ríos, teléfono 4367-8717. Para almorzar o cenar, Carro El Garza, junto a La Balanza. Los fines de semana, horario extendido. 098-897-445. Sala de musculación y clases variadas para todas las edades con horarios extensos. Vida Fitness, 098-1166-61. En Vida Fitness, además de ejercitar tu cuerpo, buscamos despejar tu mente. Solucionamos todos los problemas visuales aquí en Sarandí del Sí con lentes convencionales o de contacto. Óptica Sarandí, frente a la plaza. Teléfono 43-67-90-39. Especialistas en brindar servicios agropecuarios en el territorio nacional. Escritorio Aramburu Negocios Rurales. Informes en aramburu.com.uy. En Veterinaria de Sousa, todo para el campo y la ciudad. Usted ya nos conoce. Veterinaria de Sousa, primera en ventas. Teléfono 4367-9231. Forrajería San Miguel, venta de alfalfa y todo tipo de raciones. Sarandí Rivera, abierto de lunes a sábados de 8 a 11 y de 15 a 18 horas. Desde 1896, cuidando la salud de los sarandicenses, Farmacia del Sarandí, en la tradicional esquina de Berro y Astiazarán, teléfono 4367-9019. Todo el sabor de Carro el Emperador está aquí en la Fiesta del Cordero Pesado. Busca nuestro móvil 098-337-320. Embarques a frigoríficos semanalmente, negocios particulares, administración, venta y arrendamiento de campos. Diego Prego, enlaces ganaderos, soluciones para el productor. Electricidad, sanitaria, pintura, cerrajería, vidrería, herramientas, ferretería La Gota. Sarandí 475, teléfono 4367-9818. Carnicería y Autoservice Fernando Turrión SRL. Carnes de primera y con envíos a domicilio. Teléfono 4367-9586. Óptica Brun, 7 de diciembre, consulta con oftalmólogo. Aceptamos todas las tarjetas, BPS y DICE. Teléfono 4367-8752. Óptica Brun, tu mejor punto de vista. Panchos, chorizos, hamburguesas, bebidas, Carro El Benja. Pedidos por el 098-691-398. Abierto desde las 19 horas todos los días del año. En alimentos para animales, Forrajería La Rural. Por Astiazarán, casi Sosa Bernadette, a pasitos de la plaza. Repuestos y accesorios para autos, motos, camiones y maquinaria agrícola en Casa Orrego. Teléfono 4367-9130. Y transacciones inmobiliarias, su mejor negocio siempre. Avenida Petrini, Casi Oribe, 099-363-002. Thank you.
Bueno, buen día. Muchachos, ¿de dónde vienen? De Montevideo. ¿Cómo se enteraron de la fiesta? Uy, nosotros venimos acá desde el 2011. Ajá. Y nos enteramos boca a boca. A mí me avisó mi padre que esto se hacía y nos arrimamos. Y desde ese año faltamos el año pasado nomás. Así, o sea que la pasan bien. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo es el cordero de hoy? ¿Qué especialidad tienen? ¿Cómo hacen para hacerlo? ¿Algún secreto en especial? No, lo hacemos a la cruz y la idea es cocinarlo a la flama, que se vaya haciendo con el fuego y después al final un poquito de grasa para terminarlo, pero, y esperar que se haga. Mucha suerte, ¿eh? Gracias, hasta luego. Buen día, ¿cómo andas vos? Bueno, no es la primera vez, obviamente, que estás locatario. Todo bien. ¿Todo bien? Ahí bueno, está medio bravo el vientito y el tiempo, pero digo, la leña no, está medio húmeda, pero digo, va. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, o mejor. ¿Para qué hora tenés previsto tenerlo pronto? Y no sé, tengo que esperar el horario del jurado, pero me van a decir el horario, pero estoy en el tercer lugar, debe ser como 10 y media por ahí, que ya debe estar pronto. ¿Cómo se hace un buen cordero? Como 10 y media ya debe estar, tiene que estar pronto. ¿Qué se le pone para que quede un buen cordero asado? Claro, porque el jurado, que tú tenés, yo tengo el 3 y lo que dice el jurado, el número 3 le toca. Claro, pero ¿qué se le pone algo especial, algún condimento especial para que quede bueno? No, no, así no va, digo. Trataba de mantenerlo y de hacerlo bien. Muchas gracias, suerte. Gracias. Bueno, está tocado para todo el mundo, ¿no? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Los camperitos dónde son? De Durazno somos. Muy bien. ¿Y cómo va la fiesta? ¿Cómo va? El año pasado vinimos. ¿Y tiene una bandera? Este año tengo un nuevo integrante. ¿Ah, sí? Pero asar la primera vez. Bien, 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 bien. ¿Y este? ¿Qué se...? De afuera, Durazno somos. Ahí está. ¿De qué zona? De la zona de la curva. Soy yo y ahí de la ciudad. La vista linda ahí. Muy bien. Nos juntamos para disfrutar el día y aparte hay una competencia, pero disfrutar el día. O sea, no venimos tanto a competir, si no venimos con el cordero, porque vienen otros más tarde. Nos vamos a juntar entre unos cuantos y nos vamos a quedar con el cordero. Muy bien. Bueno, feliz estadía, que pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a salir en la tele. Sí. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Nelson, ¿qué tal? Sin duda que esto de azar te encanta, digo, porque te vemos todas las ediciones. 24. 24. No, falté a tres. Bien. Pero sí, desde el comienzo, desde el inicio. O sea que te gusta esto de azar y de estar compartiendo ahí con compañeros, sí, con amigos. Sí, realmente. Me encanta. Me encanta este entorno, me encanta venir con la familia, con amigos, siempre nos juntamos. Y bueno, la idea es esta. Pasar un rato, disfrutar y bueno, está, después, y que quede bien asado, eso es lo importante. Y decorar el fogón también, porque lo que veo. Sí, mejorar el fogón. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias, Nelson, nos vemos. En Superluma defendemos la economía de los arandicenses con ofertas destacadas todas las semanas. Superluma. Berro, Casi Petrini, teléfono 4367-8778. Productos panificados, galletería y exquisitas masas. Panadería La Estelar. Berro 520, teléfono 4367-8486. Estelar como sus productos. Sorrentinos, ravioles, tallarines, ñoquis. Y este domingo, sorrentinos de cordero.
Fray Emiliano, fábrica de pastas. Berro y Estesarán, teléfono 4367-8998 o 098-856942. La salud en buenas manos, Farmacia Danesa. Estamos en Sosa Bernadette 582, frente a UTU. Teléfono 4367-8428. Inglés para niños, jóvenes y adultos. International House, Sarandí del G. Berro 585. Teacher Fernanda Mederos. Aprender inglés te abre las puertas al mundo. Agua mineral vertiente del G, rica en minerales y bajo contenido en sodio. Pedidos al 092-909-419. Serena y Fole Negocios Rurales, negocios particulares, embarques a frigorífico y todo lo que el productor necesite. Consulte a Maximiliano Serena y Juan Fole. Sosa Bernadette 661, Sarandí del G. Teléfono 099-651-207 y 098-655-148. A la hora de construir, Barraca Sarandí. Pinturas, materiales de construcción, electricidad. Teléfono 4367-8619. En frutas y verduras frescas y de calidad, de sol a sol, frente a la plaza. Teléfono 4367-9040 o 092-9962-88. Te brindamos una atención de calidad, Veterinaria Agro Uruguay. Sosa Bernadette 782, Sarandí del G. Urgencias por el 099-367-823 o 099-367-753. En Sosa Bernadette y Justo Lema, Pastelería Di Luca, con el irresistible sabor a lo artesanal. 098-259-014. Variedad en productos para su cuidado personal. Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Tomás Kent, servicios agrícolas. Pulverización, movimiento de suelo, siembra, camión con grúa. 095-510-463. Y Casuñaga Automóvil. Buen día. Hola, Nelson. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está pasando? Espectacular, arrancando la jornada. Muy bien, ¿y el cuadrito cómo va? Bien, bien, bien. Arrancando la jornada. Espectacular. Por lo que veo, Sarandí, ¿sí? ¿Montevideo? Montevideo. Ajá. Sarandí allí con el sobrino. Sí, obvio. Especialista en comida, ¿sabes? Sí. Y sí. ¿Y cómo viene la mano? Y acá venimos. Acá venimos. Por ahora la vamos llevando buenas. Estamos recién arrancando. Uh-huh. Vamos a ver cómo sigue. ¿Qué hay que tener en cuenta para tener un buen cordero? Bueno, sobre todo el calor, no apurarlo mucho. Uh-huh. Llevarlo despacito nomás, pero seguro, sin apurarse. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Pasen bien. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? ¿De dónde vienen? De Carrasco de Sauce, Calderón. Muy bien, ¿cómo llegan hasta acá? ¿Cómo se enteran de la fiesta? Sí, la habíamos participado el año pasado y nuevamente nos volvieron a llamar y obviamente volvimos a anotar y estamos aquí. ¿O sea que les gustó la fiesta? Sí, la verdad que se vive un día fenomenal y tal vez uno culpe al humo que nos hace llorar, pero la emoción de estar aquí es muy grande. Muy bien. Y veo que el compañero está trabajando duro ahora, también. ¿Qué estamos haciendo por acá? Buen día. Un pestito. ¿Un pestito? Para él, agarrarle un poco de jugo. Un poco de jugo. Muy bien. Bueno, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Tranquilo. Usted es la segunda vez que lo entrevisto, por lo que veo. Sí. El año pasado estuvo por acá, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, así que le gustó. ¿Cómo no le gustó? Sí. Sí, todo bien, la verdad que sí. Usted me contó que era cocinero, ¿no? ¿Verdad? O algo así, era chef. ¿Cómo? ¿Usted era cocinero, chef? En algunas oportunidades, bastante. Muy bien, así que les gustó la fiesta. Espectacular, extraordinario, la verdad que sí. Bueno, ¿qué hay? ¿Cómo se prepara un buen cordero? La leña es lo principal, y el clima. ¿Y hay buena leña o no? Y la leña es buena, sí. Está muy apertada. Es para todo igual. Ajá. El clima es importantísimo. A estas cosas es lo más importante que y bueno, la vamos a llevar. Muy bien. ¿Se disfruta? Imponente, la verdad, un disfrute total. Una jornada de fogón divina. ¿De Montevideo son ustedes los dos? No, de Carrasco del Sauce. Ajá. Carrasco del Sauce. Muy bien. Felicitaciones y bueno, que pasen bien, gracias, por esta vía. Muchísimas gracias. Estamos acá, cualquier... Igualmente. Gracias. Estamos presentes en la 24ª Fiesta del Cordero Pesado. Estos informes llegan a ustedes gracias a estas empresas.